Buenas noches, Karina. Bienvenida. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, ingeniero, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, aquí ya esperándolos para iniciar. Me voy a conectar ya ahorita que tengo tiempo. Ya hice el examen. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Buenas noches, Elsie. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué tal salimos, Fabricio? Bien, bueno, en la primera tanda con 87 y algo por ciento, ya Ah, solo muy corregí bien. la única que me había salido mal. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que ya tenemos el 100%. Ya le mandé la tarea también. Ah, sí, todavía no he revisado porque fíjense que he pasado ocupada toda la tarde, pero ya mañana por la mañana voy a tener tiempo para revisar los últimos correos que me han llegado de a mediodía abajo. Y ya podemos empezar a ver ya el siguiente módulo, el siguiente tema. El de la tercera, Estoy claro, adelantando. sí, claro. Si Ok. ustedes quieren, pueden ir viendo ya e ir realizando ahí. Y a cualquier duda, pues en la semana nosotros la despejamos acá. Ingeniero, disculpe una consultita. Dígame, Karina. En el ejercicio que nos dejó usted, ahí donde tenemos lo de los colones, perdón, a mí me aparece, en unos me aparece con el signo de dólar, pero ahí donde le tendría que dar para modificarle. Para modificarle a Colón. Ajá. Ah, muy bien. Siempre en el grupo de números. Si usted se va al indicador de diálogo de él, ahí se encuentra, en este caso, las categorías. Entonces, usted se va a ir para la opción de lo que es moneda y usted va a ir a buscar allí el que es de Costa Rica, porque el país de Costa Rica es el que tiene la simbología de lo que era nuestro Colón. Entonces usted allí, donde aparece el signo de dólar, ahí se va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y ahí va a encontrar el signo de Colón. Pero si usted quiere, para hacerlo más fácil, donde tenga el signo de Colón, dele copiar formato y vaya a pegárselo a las celdas donde quiere colocar el signo de dólar. Pero le doy la primera indicación para que usted vea dónde es que se busca la moneda que nosotros queremos. Sí, es que así me aparecía y no le había encontrado dónde Ah, muy modificar. bien. Sí, si usted quiere, puede copiar el formato de donde tenga el colón a pasarlo a la celda o si no, va a buscar en este caso la moneda que corresponde a Costa Rica. Esa es la que se parece al símbolo que nosotros teníamos antes. Gracias, ingeniero. Con gusto, Karina. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Tania, bienvenida. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Es un gusto volverlos a tener acá en lo que corresponde a nuestra segunda semana y nuestra clase número 8 final. Ya he estado revisando por la mañana lo que es la plataforma porque necesito ir viendo cómo cada uno de ustedes va avanzando. En este caso, ya les envié un mensaje que está enviando inglés corporativo a cada uno de ustedes y creo que de mi parte estaba cometiendo un error porque les decía o les venía diciendo todas las noches que iban a tener hasta el día viernes por la noche para poder entregar o haber finalizado las actividades. Buenas noches. Las actividades que se encuentran en el aula virtual. Pero ya no me corresponde a mí, sino que ya es inglés corporativo. En este caso, el compañero ha dicho que usted tiene hasta el día de mañana a las 9 para poder entregar, en este caso, pues, y realizar las actividades que se encuentran ahí. Perdón, realizar las actividades, así es. Entregarlas no porque si usted desea que yo revise de las actividades que ha hecho ahí, en las cuales puede descargar el Excel, entonces con gusto me lo puede enviar a mi cuenta de correo o puede colocarlo en el grupo de WhatsApp. Pero ya, estas ya son indicaciones de inglés corporativo, entonces ustedes tienen el día de mañana hasta las 9 de la mañana para poder, en este caso, finalizar. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes. Yo sé el esfuerzo grande que hacen de conectarse de lunes a jueves a esta hora, porque esta hora tal vez es tiempo para estar con familia, pero ya van a ver la recompensa dentro de 3 semanas o 2 semanas que hacen falta, donde se van a otorgar ustedes un diploma que los acredita que saben Microsoft Excel. 1. Y 2, el compromiso que ustedes tienen por haber en este caso inscrito y que no quedar mal. Entonces los invito a poder ir revisando y poder ir realizando en este caso las evaluaciones. Veo por lo que me comentó un compañero acá que igual, ¿verdad? Ustedes pueden ir haciendo una revisión de las notas que ustedes están obteniendo. Entonces, hagamos un pequeño sacrificio. Faltan 2 semanas para finalizar este curso. Las felicitaciones se las van a llevar cada uno de ustedes al obtener un diploma que los acredita que pueden Microsoft Excel. Entonces, los invito nuevamente, por favor, tienen hasta el día de mañana a las 9 para poderlo realizar. Omitan todo lo de las grabaciones y van a ver las de atrás, que tienen hasta las 12 de la noche. No, es a las 9 de la noche, de la mañana, perdón, en la cual ustedes tienen que realizar todas las actividades que se encuentran ahí. Y así, miren, se van felices su fin de semana, ya no tienen ninguna actividad. Espero que igualmente ya me hayan enviado la mía para el día de ayer. Es así hasta las 12 de la noche que ustedes me la pueden enviar y si tienen algún problema el día sábado. Y así vamos cada semana realizando las actividades que se encuentran ahí. De repente yo sé que cuesta un poco, pero los motivo a que lo hagan. Ya van a ver qué satisfacción es haber finalizado e ir cada semana e ir finalizando las actividades que se encuentran ahí.
Muy bien, miren, nos encontramos en la sesión número 8. Esta es nuestra última clase de esta semana. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Y qué bueno que ustedes cada noche que se conectan vienen a aprender un poco de lo que les puedo yo en este caso pues enseñar. Acá, como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, vamos a tener nuestra conclusión y cierre, donde damos por finalizada nuestra semana número 2 de clase. Como objetivo general de sesión, mire, vamos a lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones. Usted ya vio cada una de ellas, pero ahora voy a tratar de explicárselas de la forma en que tendría que haberlo hecho al inicio como correcta, para que usted ahora sí me entienda. Si ha quedado alguna duda de trabajar una operación o en este caso una función, este día la vamos a despejar. Dice acá, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Y se recuerdan que ayer les comentaba que siempre les voy a estar dando como temas adicionales que conlleva estas mismas acciones que ustedes están aprendiendo. Y si el tiempo lo permite, voy a demostrarles la forma de dar color a celdas en blanco. Creo que este grupo, si no me equivoco, me preguntaban cómo en este caso contar, que ayer les quité esa duda. Y ahora quiero mostrarles cómo poder seleccionar de una sola vez esa celda en blanco. Ya usted sabe cómo identificarlas, cómo poderles poner en este caso formato. Pero ahora van a aprender cómo darles color o colocarles en este caso de una sola vez a todas esas celdas, teniendo un cuadro con diferente información, información en la fila 1, en la 2 no, cómo colocarle en este caso lo que sería información. Muy bien, igualmente el día de ayer les dije que este día íbamos a hacer, buenas noches Omar, bienvenido, le íbamos a hacer dos ejercicios de los temas que vimos el día de ayer, porque el tema pues es un poco extenso, ¿verdad? Y yo necesito que quede claro la forma de cómo poder trabajar rangos. Entonces, antes de iniciar con el tema de este día, vamos a irnos ahorita para lo que es nuestro libro de Excel, donde tengo acá un ejercicio que ustedes me van a ayudar a realizar. Recuérdense que puede activar su micrófono o puede contestarme por el chat. Ustedes se dan cuenta pues que yo estoy acá activa en el chat visualizando sus comentarios. Vean por favor acá, les presento este ejercicio. Yo tengo el Banco de Vivienda en el cual yo tengo un informe mensual que corresponde al mes de enero. Tengo mi caja registradora, tengo mis activos y tengo mis pasivos. Yo tengo ya acá algunos datos constantes que me han dado, pero igualmente me están pidiendo que formule en este caso ya sea operaciones, ya sea en este caso funciones, y que trabaje la mayoría de las acciones con rango. Ok, entonces ya habiendo dicho que vamos a trabajar acá, empiezo con la primera pregunta. Yo tengo en el primer cuadro la denominación y los billetes en caja. Entonces pregunto, ¿qué tengo que hacer acá para poder sacar el efectivo correcto? O el efectivo que tengo tanto en las denominaciones, que serían los diferentes billetes que tengo, y en este caso los billetes que tengo en caja, o sea, el total de billetes que tengo en caja. ¿Qué tendría que hacer acá? Multiplicar. Ok, multiplicar. ¿Y qué tengo que hacer primero para poder sacar un operador? El signo igual. Ah, muy Iguala. Bien. Ok, muy bien. ¿Igual? ¿Agarro los valores o agarro las celdas? Las celdas. Ah, muy bien. Así. Coloco en este caso el operador y ahora sigo la siguiente celda que sería. La siguiente celda que sería B5. Ah, muy bien. Entonces ahorita le doy enter y acá tengo. ¿Tengo que irlo haciendo uno por uno? No hay. No.
Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hago para poderlo hacer todo de una sola vez? Posicionamos a que esté la cruz negrita y se arrastra. Excelente, muy bien. Entonces, vean, entonces acá sus compañeras me decían ya la acción que acabo de realizar en este momento. Muy bien, ¿cómo hago para crear el total de caja? Lo quiero hacer con rango. ¿Cómo lo hago? Primero crear el rango. Ah, muy bien. ¿Y cómo creo el rango entonces? En el cuadro de nombres. Ah, muy bien. ¿Ahorita me tengo que ir a crear el rango o tengo que hacer una acción antes? ¿Los demás qué dicen? Activarla. Seleccionar. Ah, muy bien. Entonces tengo que seleccionar. ¿Cuál es el rango? El rango, el rango. Activar el rango. Muy bien. ¿Cuál es seleccionar el rango? Seleccionar el rango en C5 a C10. Ah, ok, muy bien. ¿Y ahora me voy para? El cuadro de nombres. Muy bien. ¿Y acá qué nombre le voy a colocar? Podría ser efectivo. Ah, muy bien, efectivo. Ya está acá. ¿Y ahora qué hago? ¿Ya estoy ahí? ¿Ya tengo creado mi rango? And. Ah, muy bien. Enter. Ven el color, ¿verdad? Que lo tengo negrito y si yo no le doy Enter, no me hace efectivo el rango. Ok, muy bien. Entonces, ahora, ¿dónde me tengo que colocar? Tengo 23 participantes acá. C12. Muy bien, me tengo que colocar en C12. ¿Y ahora? Igual suma efectivo. Ok, igual suma. ¿Tengo que abrir paréntesis o puedo hacer otra acción? Doble clic. Abrir paréntesis. Abrir paréntesis. Doble clic. Ah, ok, muy bien. Doble clic. Muy bien, doble clic. Exacto, así es. ¿Y ahora mando a llamar? Efectivo. Excelente, muy bien. ¿Tengo que cerrar paréntesis o le puedo dar enter? No, enter. Enter. Ok, muy bien. Entonces ya tengo acá, ¿verdad? El efectivo. Muy bien, ya lo hice de una forma. Ahora me está pidiendo total de activos. ¿Cómo puedo realizar esta acción? ¿Otra forma de poderlo hacer? Quiero separar forma. Signo igual. Solo. Ajá, signo igual. ¿Y ahora? Seleccionamos todas las cantidades. Selecciono acá todas las cantidades. Ajá. Y le damos el indicador de suma. Ahorita coloco la palabra suma. Antes tiene que ser. Ah, muy bien. Entonces quito esto y coloco suma. Y ahora seleccionamos. Okay, llamar y ahora, el nombre. Llamar el nombre, me están diciendo. ¿Tengo que mandar a llamar ahorita un nombre? No, porque no hemos creado. Ok, entonces porque no hemos creado, entonces sí, hago la selección. ¿Hoy doy enter acá? Sí. Ok, sí. Muy bien. Entonces ya tengo acá otra forma de poderlo hacer. Díganme una tercera forma de poderlo hacer. Menciónenme otra forma de poder crear rango que no sea con el cuadro de nombres. Con autosuma. Con autosuma puedo crear otro tipo de rango. Oh, para crear rango, dice. Ajá, otra forma. Ahorita hicimos. Allá en el formato de fórmula, arriba, en la barra de herramientas. En fórmulas. Fórmulas, asignar nombre. Permítanme que quiero buscar la barra de herramientas porque yo no encuentro barra de herramientas acá. Pestaña de fórmula. No meten el nombre. Una pestaña de fórmula. Ah, pestaña de fórmula. Ah, pestaña. Sí, muy es bien. Que es mordida. Muy bien, va. Es que porque perdió la selecta y estoy algo aquí. En verdad, perdió. Sí, 1-0. Pero sigamos mejor. Bueno, sí. Ok, muy bien. Entonces, acá me voy a la pestaña de fórmula. ¿Y ahora para dónde me voy? Administrador nombre de definido. Nombres. Exacto, me voy a ir a nombres definidos, que es el grupo, y ahora administrador de nombres. Ajá, muy bien. ¿Y acá qué hago? Crear uno nuevo. Nuevo. Nuevo, muy bien. ¿Y ahora?
colocar el nombre que necesitamos, en este caso pasivo. Pasivo. Okay, pasivo. ¿Y ahora? Aceptar. Ok, aceptar. Ya, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. ¿Y ahora qué hago acá en esta celda donde estoy colocada? Sí, no, igual. Igualamos. ¿Sí? Igualamos y suma y mandamos a llamar el nombre. Ah, ok, entonces, gracias, gracias. Entonces, así pasivo. Enter. Enter. Pero miren que me acaba de pasar un error. Hay que ampliar la celda. Ah, muy bien. Entonces, sí está correcto, pero tengo que ampliar. Correcto. Miren lo que me pasó. ¿Qué creen que pasó? No sé. No reconoce el nombre. No reconoce el nombre. Exacto. Ah, entonces está mal escrito el nombre. Ah, ok. Entonces yo me confundí ahí, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, ¿qué le falta ahí? Sí. La S, pasivo. La S. La S, muy bien. ¿Se recuerdan que el tema de esta semana también es ir a identificar los errores, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ya en el aula ya lo pudieron ver. Ahora sí. Muy bien. Ya terminamos la primera parte. Vámonos a la siguiente. Me está diciendo total de activos. Díganme otra cuarta forma que les he enseñado a poderlo hacer. No me lo vayan a decir con rango, no me vayan a decir suma. ¿Qué otra acción puedo hacer acá si me está pidiendo total de activos? Copiar formato. Copiar formato. O sea que tengo que irme acá y voy a copiar el formato y colocarlo acá. No. ¿No? Con las referencias. Sí. Ajá, ¿referencia de qué? Con la mixta o absoluta. ¿Lo podré hacer así también? ¿Qué puedo hacer acá para tener relativa? No. ¿Qué creen que tengo que hacer acá? Tendríamos que poner una referencia absoluta. ¿Será que puedo tener una? Si quiero el total de activos acá y no lo quiero hacer ni con sumatoria, ni con operadores aritméticos, ni tampoco con rango, ¿qué tengo que hacer acá? Igual a H12. H11. Ok, muy bien. Entonces igualo, clic acá y enter. ¿Está correcto esto o no? Sí. Sí, está correcto. Sí, exacto. Ustedes han aprendido otras formas que les he explicado y esta está correcta. Y entonces, si quiero pasivos, ¿qué hago? Ahí se va pasivo. Ah, muy bien. Selecciono. Selecciono acá el total de pasivos e igualmente tengo acá. ¿Y si quiero el total de caja? Se puede realizar la misma acción. Ah, se puede realizar la misma acción, me dicen. Y si lo quiero hacer de otra forma acá, los total de activos, otra forma. Ninguna de la que hemos hecho ahorita, sino que otra forma. Nombrando la celda. Nombrando la celda. O sea que esta de total de activos la nombro. Control C y control D. Copiar. También. Pero copiar, solo dio el número. Me dicen copiar y pegar, ajá, pero ¿qué otra forma podemos hacer acá? Uno de ustedes me dijo al inicio algo rápido para crear una suma. Uno de ustedes me dijo algo al inicio. Que está en el grupo, en la pestaña de inicio, grupo modificar. La autosuma. Ah, muy bien. Vean que igualmente. Yo puedo realizar esta acción que me está pidiendo total de activo. ¿O creen que no puedo hacer esto? Sí. Ah, sí, bien. Excelente, excelente. Y díganme otra forma que ustedes consideren que igualmente puedo trabajar esto. ¿O lo hacemos igual, como lo acabamos de hacer ahorita? ¿Podré hacer esto?
e ir a agarrar la celda? ¿O no? Sí. Ah, muy bien. Entonces ahí está. ¿Está correcto? Sí. Muy bien. Entonces ya finalizamos el ejercicio, ¿verdad? Excelente. Los felicito. Ahora miren, voy a concluir con este y quiero que rápidamente se recuerden de esta acción. Me voy a posicionar en la celda H13 y quiero inmovilizar. Me dicen, por favor, cuántas columnas y cuántas filas estoy inmovilizando en este momento. Estoy en H13. 12. Ajá, ya alguien me respondió 12 filas. 8 columnas. ¿Serán 8 columnas? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, 8. Sí, 8 columnas. 8, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuento yo? Porque me encuentro en la H. Ah, sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿dónde voy a buscar para trabajar este ejercicio? Para inmovilizar los paneles. Nos vamos a vista. Ok. ¿Y ahora qué grupo? Inmovilizar. Ventana, truco de ventana. Ajá. Ventana. Ok. ¿Cuál de los tres tengo que ocupar? El primero. Inmovilizar paneles. Ok, muy bien. Entonces voy a ver si eso es correcto. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Ya estoy en la fila 226 y tengo hasta la fila número 2. Muy bien. Entonces ahora voy a movilizarme hacia la derecha y ahí está, miren. Excelente. Yo creo que con esto me doy más que satisfecha que ha quedado claro esta acción que hemos trabajado. Espero que los demás que hasta este momento no me han contestado, igualmente haya quedado claro estas acciones que estamos haciendo. Les pido algo, no tengan pena ni en equivocarse porque ustedes están aprendiendo. No tengan pena, contéstenme. Tengo 25 participantes acá. Creo que ya he llegado a tener 29 o 30 participantes a esta hora. Yo necesito la participación de ustedes porque es así como yo sé que ustedes han aprendido lo que les estoy enseñando. Muy bien, entonces los felicito. Yo creo que acá, ¿por qué coloqué estos ejercicios? Porque esto no se los dejé como tarea. Y entonces, como siempre les repito, de mi parte yo quiero saber que ha quedado claro cada una de las acciones que les voy mostrando acá. Muy bien, miren, vamos a iniciar entonces ya con la parte de los operadores aritméticos. Ya ustedes han reconocido cómo poderlos trabajar, pero ahora les voy a enseñar una forma diferente de lo que han aprendido y ustedes lo van a poner en práctica con lo que ya saben y van a ver qué fácil es esta acción. Dice que los operadores aritméticos o los operadores especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Saben que ahora están viendo la diferencia de lo que es una fórmula y que es una función. En este caso dice que los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas tales como suma, resta, multiplicación, división y exponenciación que generan resultados numéricos. Pregunto, ¿qué es para ustedes exponenciación? Un número elevado a otro número. Excelente, muy bien. Un número elevado a cierto número. Exacto. Es un número que nosotros podemos elevar y automáticamente podemos tener un resultado. Quiero que se fijen, por favor, en esta pequeña tabla que tengo acá. Quiero que usted reconozca cuáles son los operadores que nosotros podemos utilizar en nuestra computadora. Nosotros tenemos acá el que corresponde a una exponenciación, tenemos división, multiplicación, que en este caso es asterisco, tenemos suma, resta y porcentaje. Recuérdese que la mayoría de esos operadores se encuentran en nuestro teclado numérico, que se encuentra al lado derecho. Ahí se encuentra entre, por, menos y más.
Si usted quiere sacar exponenciación, lo hace con la combinación de teclas, si no me equivoco, 194. Ya creo que acaba de salir en pantalla. Perdón, al 94. Con eso sacamos en este caso exponenciación. Entonces, bien, ya usted ahorita ya me reconoció cuáles son los operadores aritméticos. Ahora bien, yo necesito que usted aprenda a que los operadores llevan un orden lógico en Excel. Y ese orden es una regla que usted tiene que aprender, que es lo que hace Excel para poderme realizar una operación que se encuentra en una misma celda. Hemos trabajado hasta el momento en diferentes celdas donde se encuentran valores y en este caso en una celda realizamos lo que es la operación. Ahora van a aprender a trabajar las operaciones en una misma celda. Y es por eso que este cuadro que se encuentra acá, o en este caso este texto que se encuentra acá, es importante que usted se lo aprenda. Dice la teoría que todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis se evalúan primero. Las expresiones con paréntesis anidados se evalúan de dentro hacia afuera. Y el paréntesis más interno se evalúa primero. Después de haber realizado esa acción, Excel trabaja lo que es una exponenciación, si así lo fuera en el, en este caso, en lo que estoy realizando. Si no, después me continúa con multiplicación, división y por último lo que es una suma y resta. Conociendo ya la jerarquía que Excel utiliza para poder realizar una operación en una misma celda, tengo acá dos ejemplos. Y tengo que llevar, miren, esto que estoy acá señalizando, lo tengo que realizar acá. Porque si yo lo hiciera como Vanessa, entonces yo empezaría de izquierda a derecha, 4 más 7, y después sacar a todo esto y después multiplicar. Pero porque tengo que seguir la regla de Excel, inicio, miren, 2 más 3, 5. Ya saqué el paréntesis anidado que se encuentra acá. Ahora digo 10 menos 5. Es 5. Y porque dice que después que lo que continúa, si no tengo exponenciación es multiplicación, multiplico 7 por 5, ¿cuánto es? 35. Ok, ¿más 4? 39. Ah, ok, entonces es por eso que acá tengo resultado de 39. Ahora bien, fíjense acá, tengo otro. ¿Qué tengo que multiplicar primero? Ahí se va corrido, porque no hay paréntesis. Ah, se va corrido. Entonces, ¿qué es la primera acción que tengo que multiplicar? ¿Qué multiplicar? Ya les estoy dando la respuesta. Hay que hacer la multiplicación primero. Ok, vamos a hacer primero la multiplicación. ¿2 por 5? 10. Ok, más 2, más 8, 18. Exacto. Entonces, si usted ve, acá tengo el resultado. Me voy a llevar esta información. Miren, ahorita y los hice trabajar pensando y recordándonos de nuestras tablas de multiplicar. Y ahora me voy a ir para lo que corresponde en este caso a Excel. Y fíjense acá, miren, voy a copiar acá esto. Aquí lo tengo ya. Y entonces, ya que lo tengo aquí. Uy, ¿para dónde se me fue? Permítanme. Voy a pegar acá. Ya que lo tengo aquí. Uy, no lo copié bien, permítanme, lo voy a ir a copiar. Perfecto. Ok, entonces lo voy a pegar acá. Y entonces ya que lo tengo aquí, uy, ¿qué le pasa? Ya que lo tengo acá, miren, dice que para poder crear una operación dentro de lo que es una celda, yo tengo que igualar. Y acá voy a quitar esa acción para que no me aparezca y me aparezca resultado numérico. Miren qué fácil. Solo coloqué y automáticamente Excel, tengo acá el resultado que lo hicimos a pie. Ir sumando, restando, multiplicando y nuevamente a sumar. ¿Por qué? Porque Excel me dice que cualquier operador que se encuentre dentro del anidado o de mis paréntesis es la primera acción que va a hacer. Pero ya cuando se saca del paréntesis me realiza la multiplicación y en este caso la suma. Pero ¿será que en verdad Excel lo hizo de la forma correcta? Los voy a invitar a irnos en este momento para la pestaña de fórmula
El grupo de auditoría usted ya lo conoce porque trabajamos con Reserve Procedente. Ahora vamos a utilizar el comando de evaluar fórmula. Y vean por favor acá, miren. Lo mismo que les expliqué en la diapositiva, Excel me está señalizando qué es lo primero que va a hacer. Primero va a sumar, va a sacar el paréntesis, va a restar, va a sacar el paréntesis, va a multiplicar y ahora va a finalizar con su suma. Y es por eso que tenemos como resultado 39. Entonces, además de ir viendo el operador aritmético que estamos acá realizando, nosotros nos podemos ir para la pestaña de fórmula, grupo auditoría de fórmula, y él nos presenta, en este caso, cómo está efectuando Excel la operación. Me voy a venir para acá, miren, y tengo ya este cuadro creado donde yo ahora le voy a decir 4 entre 5 por 8 menos 9 más... Y le voy a dar Enter. Me voy a venir acá a evaluar y veo que ahí está, multiplicándome, dividiéndome y realizando por último lo que sería la resta y la suma. Al final, ese es mi resultado. Pero lo mejor de todo es que usted ya no tiene que estar agarrando celda por celda por celda para obtener en este caso un resultado, aunque lo podemos hacer, usted ya lo vio. Pero acá nosotros podemos crear los operadores aritméticos e ir realizando, en este caso, automáticamente en una sola celda, utilizando los operadores aritméticos. Ayúdenme con un tercer ejercicio. Voy a igualar y díganme valores y operadores que quieren que utilice acá. Ajá. 12. Ok, 12. ¿Qué operador vamos a utilizar? Exponencial no lo hemos utilizado. Ah, no hemos utilizado. Ya lo vamos a utilizar. Me dijo el compañero el primero multiplicar. ¿Y ahora qué hago? 5. Vamos a exponer este. Era al 94, ¿verdad? ¿A qué lo vamos a exponer? A 3. Ok, a 3. ¿Le doy ya Enter acá o continúo? Abramos. ¿Puede dividir? ¿Más? Ajá. 8. Ok. ¿Le doy Enter ya? Dividido en 2. Ah, ok. Dividido en 2. Ok, yo sigo acá. Ustedes mandan. Entre 2. ¿Hoy sí? ¿Le doy Enter? Abrimos paréntesis. Ah, vamos a abrir paréntesis. Muy bien. Le ponemos 8 menos 4. Ok, 8 menos 4. ¿Cierro paréntesis o vamos a trabajar? Ok, muy bien. ¿Hoy sí le doy Enter? Démosle. Ok, miren lo que acaba de suceder. Ajá. ¿Qué acaba de suceder? Recuérdense que Excel, acá tenemos que colocar también... para que cuando saque pueda multiplicar. ¿Qué operador vamos a poner acá? Una suma. Ah, ok, entonces suma. Hoy sí, le doy Enter. Y ahí está, mira. El paréntesis, cuando sale, tiene que tener un operador para poder realizar lo que sería la acción. Vean acá, miren, acá está el operador. Después de finalizar con el valor que tenemos acá, tenemos que tener un operador para poderlo hacer. Si no, me va a tirar en este caso el error. Vean acá, miren. Yo, si usted me dice, hágamelo a pie ahorita, Inge, no lo voy a hacer. Yo ya sé y voy a confiar en Excel que esos 1508 es la respuesta correcta. Vean que automáticamente al ir realizando las acciones, usted obtiene lo que es el resultado en la barra de fórmula. Puede visualizar todos los valores que ustedes me dieron. Y que al final, miren, en abrir y cerrar de ojos, yo obtengo mis resultados en mi celda. Ok, Wendy, acá me está dando ella uno. Ahorita lo hago. Vamos a ver si me pega. Ahí está. Voy a igualar. Y voy a dar Enter. Ahí está. Ahí está la respuesta, Wendy. Es 17.2. Ahí está, miren. Qué bueno hubiera sido cuando estábamos aprendiendo las tablas de multiplicar que hubiéramos a veces conocido Excel, ¿verdad?
yo creo que cuando tenemos más de 25 años, o en este caso fue 25 años, cuando nos enseñaron en nuestro colegio, todo era a manitas, o en este caso en nuestros cuadernos. Hoy en día la tecnología les ayuda a los niños a poder aprender mejor, si ya sea la tabla de multiplicar, o hacerlo como más dinámico esas acciones. Y vean que acá, miren, cuando nosotros estamos trabajando como operadores aritméticos en una misma celda, usted trabájeme todos los valores que quiera y vea que al final usted va a obtener un resultado que excelera. ¿Cuándo no lo va a tener? Cuando usted no le coloque en este caso las separaciones que tienen que ir tanto de los valores numéricos con los operadores aritméticos. Al final vean, por favor, ahí obtenemos un resultado. ¿Queda claro esta acción o tienen alguna pregunta? Está claro. Bastante claro. Okay, muy bien. Ingeniero, yo tengo una duda. Sí, dígame. Cuando comenzamos, digamos, en el libro de Excel, para poder introducir las fórmulas y que ya nos aparezcan los operadores, ¿de qué manera lo hizo? Ah, muy bien. Ahorita voy a esa acción. Ah. Ahorita lo voy a hacer. Lo que quería era iniciar con una acción nueva que no lo habían hecho y que igualmente en una misma celda yo puedo trabajar los operadores. Ah, si esto no lo sabía, créame que esto le va a salvar la vida con muchas acciones. Créame que en verdad. Yo trabajo mucho con esto. A veces quisiera enseñarles los libros que yo trabajo con toda la información que yo tengo y esas acciones pues a mí me ayudan porque yo quiero una sola celda. De repente queremos sacar, en este caso, valores, pero tengo la columna A, C, D, E, F ocupada. Y en este caso, pues en esta celda específica yo necesito obtener un resultado. Y entonces esta es una forma de poderlo realizar. Entonces ahora sí, miren, me voy a ir a la pregunta que me hacía su compañera y excelente. Acá me está dando otro Fernando. Permítanme, voy a hacer este que me está dando acá Fernando. Lo voy a colocar acá y acá está. Mire, Fernando, tenemos 1.5 más 1.5 más 2.28 entre 2. Ahí está el resultado, 3.14. Miren, automáticamente. Creo que nos tardamos más en digitar que en obtener automáticamente al darle enter al resultado. Ahí está, 3.14 es el resultado. Muy bien, miren, entonces ahora vamos acá a continuar. Y de nosotros podemos trabajar de otra forma los operadores aritméticos. Y es cuando nosotros tenemos dos celdas, las cuales contienen valores numéricos, y yo tengo en este caso una tercera celda, que es donde yo quiero obtener el resultado. Entonces acá lo que hago es igualar, y ¿está correcto esto que estoy haciendo en este momento? ¿O está bien? ¿Está incorrecto o está bien lo que acabo de hacer en este momento? Está bien. Alguien oí que me dijo que estaba bien. ¿Para los demás está correcto esto que acabo de hacer? Es una forma. Yo vi que nos mandó a llamar las celdas. Así es. Exacto. Primer error que ustedes tienen que ver, ¿se recuerdan que cuando nosotros estamos trabajando de celda a celda, qué fue lo primero que les dije? Que no veo el valor que se encuentra dentro de la celda, sino que veo la celda donde se encuentra el valor. ¿Por qué? Porque si aquí ahora me dicen 7, miren lo que ha sucedido en la celda donde tengo resultados, sí estaba correcto, pero yo necesito... No es la forma. No es la forma, exacto. Yo tengo que agarrar la celda, operador aritmético... Y en este caso, ahora sí, cambio valor acá, me cambia automáticamente en la celda donde tengo. Entonces, esta, para la pregunta que me hacía su compañera, esta es la otra forma que se utiliza para trabajar con operadores aritméticos. ¿Qué hago acá? Igualo, agarro la celda, multiplico, y en este caso voy a agarrar la siguiente celda y pongo acá, doy enter para obtener resultado. ¿Qué otro operador utilizamos acá? Díganme otro operador que podríamos utilizar acá. Suma o resta. División. Ok,
voy a hacerlo primero con división y después con suma para poder. Acá está. Y ahora este suma. Sí, suma me dijeron, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Qué otro puedo utilizar acá? La resta. Ah, muy bien, resta. Ok, porque me dijeron primero resta, lo voy a hacer entonces acá con resta. Miren. Y ahí está, miren. Vean que ahora con esta resta que acabo de hacer, porque primero utilicé la celda B36, me da negativo. Entonces, igualmente yo puedo obtener un valor negativo. Acá, en los que me mandaron, en este caso, pues, no tengo tampoco ningún valor negativo, pero puede suceder que en todo lo que ustedes están creando, pues, igual de un valor negativo. Entonces, vean, yo lo puedo utilizar en una misma celda, mi operador aritmético, o puedo tenerlo acá, miren, en diferentes celdas. Pero, ¿qué sucede cuando tengo acá esto? ¿Qué puedo trabajar acá? Olvídense de lo que se encuentra arriba de la celda. ¿Qué podría hacer allí con todos estos valores que tengo? Porque lo estamos trabajando en columnas abajo, e igualmente quiero demostrarles que lo puedo trabajar en una sola fila. ¿Qué hago acá? Producto. ¿Cómo hago para sumar esto o si quiero restar? Olvídense de este texto que se encuentra acá. ¿Qué podríamos hacer acá? Ajá, podríamos hacer una suma. ¿Qué más podríamos hacer con este otro valor? Pero, resta también. Ajá, una resta. Recuérdense que estamos trabajando operadores. Muy bien. Voy a agarrar este, una resta, una división. Exponencial. Vamos a trabajar exponencial. Este. ¿Ya está bien ahí? Ya no hay más valores. Ya no hay más valores. Miren el resultado que tengo acá. Entonces, igualmente, aunque no es correcto, pero a la vez sí es correcto, porque yo puedo obtener un resultado, vean que cuando ustedes tengan más filas o más columnas con información, aunque sea lo correcto del poder crear una sumatoria, exponenciación, suma, resta, pero cuando yo tengo muchos valores, creo que este no es el indicado para poder hacer la acción, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es que me facilite y que se me sea siempre más fácil. Y es por eso que voy a continuar con el tema de lo que vamos a trabajar, que serían funciones. Es por eso que me voy a ir rápidamente para mi presentación. Y ahora sí, miren, vamos a ver las funciones que son las que nos ayudan cuando tenemos varios valores, ya sea en columnas o en filas, y nos facilita a realizar la misma acción que yo hago con un operador aritmético. Porque no voy a entrar muy adentro de las diferentes tipos de funciones que tenemos, voy a seguir trabajando con la función de suma. Pero ahora sí, le voy a explicar la forma correcta de cómo poder utilizar también esta función de tres formas diferentes. Usted se va a quedar con la que usted considere que fue más rápida, que le gustó, que se le quedó y que puede trabajar. Yo le voy a enseñar tres formas a poder trabajar la función de suma. En este caso tengo una tabla, la cual esta tabla me va a ayudar a poder realizar los tres procedimientos que yo quiero. Una función es aquella en la cual yo puedo realizar las acciones de rango. ¿Saben ustedes qué tan importante es que automáticamente yo puedo obtener un resultado en lo que son mis celdas? Y las funciones, ya vimos operadores, ya vieron ustedes las diferentes formas en las cuales lo podemos trabajar. Ahora las funciones nos ayudan a poderlo realizar más rápido las acciones en Excel. Entonces le enseño tres formas de poder trabajar lo que sería la función de suma. Usted ya vio que selecciono, ya vio dos formas en las cuales hemos podido trabajar, pero hoy quiero enseñarle una tercera. Miren, me voy a posicionar acá en la celda G3 y yo voy a ir a sacar el asistente de funciones. Hoy sí van a conocer el asistente de funciones para quienes no lo conocen. Y si usted ya me ha trabajado con asistente de funciones, ya usted
quiero que sepa que yo no le voy a enseñar a trabajar con el asistente de funciones cuando ya trabajemos más funciones, sino que todo le voy a enseñar a trabajarlo a pie para que usted vea que es más fácil y aprende más rápido a trabajar las funciones. Pero acá, miren, porque vamos a realizar una suma y porque yo quiero que ustedes vean las tres formas en las cuales podemos trabajar, les voy a explicar cómo sacar un asistente de funciones. La primera forma, que es la que la mayoría conoce, es que me voy en este caso para lo que es mi barra de fórmula y acá, miren, yo tengo un cuadro en el cual me indica que yo acá tengo asistentes. Yo le voy a dar un clic acá al asistente de función y vean que me aparece esta ventana. Reconózcame ahorita esta ventana que me muestra Excel. Le voy a dar cancelar. Otra forma en la cual lo podemos sacar es yéndome a la pestaña de fórmula, grupo biblioteca de funciones y acá tengo insertar función o asistente de funciones. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Vea que igualmente me acaba de aparecer la misma ventana y me voy a ir acá, miren, seleccione una categoría. Aunque aquí aparezca suma, yo quiero indicarle que las categorías que pertenecen a la función que vamos a utilizar en este momento es la llamada matemáticas y trigonométricas. Esta es la función correcta para encontrar. ¿Por qué me aparece a mí suma al inicio? Porque es una función que he estado utilizando acá en mi computadora y es por eso que me aparece al inicio. Pero cuando no le aparece, usted tiene que ir a seleccionar su categoría, que es matemáticas y trigonométricas, y en ellas se encuentran acá alfabéticamente las funciones que corresponden a ella. Yo me voy a posicionar en cualquiera y le voy a dar la S, que es la que corresponde a la primera letra del nombre de suma. Yo voy a ir a buscar acá suma, voy a seleccionarlo y me voy a pasar. Miren, el asistente me va indicando paso a paso. Vea qué acaba de hacer el asistente. Miren. Acabo. Y si ustedes ven la barra de fórmulas, acabo de acá de hacer la selección de B3, 2.F3. Usted ya sabe que me indica los dos puntos. Y acá entre corchetes me dice que está haciendo la sumatoria de 15, 14, 20, 8 y 28. Y al final me está tirando cuánto sería mi total. Yo le voy a dar a aceptar y vean que automáticamente mi asistente me acaba de sacar la respuesta correcta. ¿Qué hizo el asistente? Lo mismo que hemos venido trabajando. Igual suma B3, 2.F3. Lo voy a trabajar a pie. Igualo, suma, selecciono, hago selección de rango, entra. Veo el primero, suma B3, F3. Veo el segundo, B4, 2.F4, suma. La misma acción, solo que lo estoy haciendo de dos formas diferentes. Tercer forma diferente. Lo puede hacer desde la pestaña de fórmula en el grupo de biblioteca de funciones, tiene autosuma, o puede irse para la pestaña de inicio, grupo modificar, y dentro de él igualmente tengo el comando de suma. Yo le voy a decir que quiero esta, porque siempre me va a agarrar la acción que tengo arriba, pero yo le voy a direccionar qué es lo que quiero que me cuente, y en este caso acá al darle enter, nuevamente vea mi barra de fórmula, es la misma función, solo que tres acciones diferentes. Miren, yo obtengo el mismo resultado, es la misma función, solo que lo he hecho de tres formas diferentes. Asistente de funciones, sacando la función a pie y yéndome al asistente, en este caso de suma, para obtener el resultado. ¿Queda claro esta acción? ¿Hola? Sí. Muy bien. Claro. Ok, entonces, ¿se ha quedado claro? Gracias, Wendy. ¿Se ha quedado claro? Indíquenme rápidamente cuál de los tres creen que es más rápido para trabajarlo acá. Autosuma. Ah, ok, autosuma. Miren, autosuma acá. Eso. Y acá está, miren, mi resultado automáticamente. Usted va a utilizar el que usted va a considerar que es más fácil. Saben que en el grupo que tengo a mediodía, uno de los participantes me dijo, para mí el más fácil es el asistente. Y no voy a decir lo contrario. Si usted considera que el asistente va a ayudarlo a realizar correctamente la sumatoria que usted quiere,
Está bien. Vean, usted se va a quedar con el que usted consideró que es más fácil para poder aprender a realizar esta acción. ¿Queda claro acá? Sí. 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 Sí, muy claro. Bien, ok. Entonces sí, miren. Entonces fíjense acá, miren. Ya creé acá en este caso con el asistente. Vamos a ver, gracias Elsie. Entonces me voy a ir para acá. Déjenme correr acá. Tengo acá nuevamente, miren, lo que sería una suma. Y ahora quiero enseñarles dos acciones diferentes que podemos trabajar con otra función que les quiero mostrar. Fíjense acá, miren, me posiciono acá, ¿con cuál trabajo para hacer la sumatoria? Ajá, ¿con cuál trabajo ahorita? Con la autosuma, más fácil. Con autosuma otra vez, ok, muy bien. Bueno, pero ¿dónde más puedo encontrar autosuma? En fórmulas. Ah, muy bien, fórmulas. Y acá en biblioteca de funciones, ahí tengo. Miren, suma. Doy enter y ahí está. Excelente, muy bien. Quiero hacer una pregunta. Igualmente pueden activar su micrófono para contestarme. ¿Qué hace autosuma? Yo sé que me suma. Yo tengo entendido. Pero ¿qué hace? Yo quiero que usted ahorita me diga qué es lo que hace. ¿Qué hace para obtener este resultado? Me agarra la celda. Selecciona datos también. Ajá, muy bien. Conjunto de datos, porque si es una suma, tiene que haber datos. Entonces, yo creo que selecciona según la referencia que toma ella. Identifica los datos, me dice acá, selecciona un rango y lo selecciona. Ajá, muy bien. Entonces, queda claro que esta función lo que hace es agarrarme cada uno de los valores que se encuentran dentro de la celda porque está agarrando los valores que se encuentran adentro de la celda. Aunque acá me identifica un rango de celdas, él busca lo que se encuentra dentro de mi celda y me realiza la sumatoria de cada uno de estos valores. ¿Y si los valores estuvieran horizontal? Igualmente, porque ya los trabajamos así. Bye. Yo siempre voy a obtener en este caso mi resultado. Pero fíjense ahora, miren. Tengo acá lo que me acaba de decir el compañero. Sí, ¿verdad? Este es horizontal y este es vertical. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, lo voy a hacer acá autosuma, que es el que me han dicho. Vean que, aunque yo tenga la palabra suma, al inicio, él me va a ir a identificar las celdas que tienen valores numéricos. Y en este caso le voy a dar enter. Y ahorita iba a hacer eso que el compañero me estaba diciendo. Miren, y ahí está. ¿Estoy obteniendo el mismo resultado, horizontal o vertical? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, ha quedado claro que él me va, aunque yo tenga acá celdas, él me busca los valores que se encuentran adentro y me hace una sumatoria. Pero ahora quiero enseñarles otra función que se llama contar. Y entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Miren, voy a igualar, voy a utilizar la función contar. Y en este caso voy a hacer la selección de los valores que tengo acá. Y le voy a dar enter. Me sumó. ¿Pero qué creen que me sumó? Las celdas. Exacto. Exacto. Miren, voy a hacer la selección de esto que tengo acá oculto y voy a colocarle ahorita rápidamente un color. Yo tengo o realicé la selección contando 1 hasta 17. Entonces, ¿qué hace entonces esta función? Contar las celdas. Exacto. No el valor que se encuentra dentro, porque ahí puede haber Ana, Vanessa, Carolina, Fernando, puede haber números, pero esta función me cuenta la celda. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches, dígame.
esa función entonces se podría usar, por ejemplo, a la hora de colocar ítems. Sí, sí, para poder contar cuántos. Uh-huh. Ella le va a contar las celdas. Según el rango que usted quiera seleccionar, ella le va a contar las celdas que usted tenga en su rango. Solamente celdas. A ella no le interesa lo que está dentro de él, ya sean valores numéricos, ya sea en este caso texto. Ella le va a contar cuántas celdas usted ha seleccionado y quiere saber su total. Ok, gracias. Yo quiero decirles que estas dos funciones que estamos viendo en este momento, y me atreví en este caso a colocar la función contar, para que ustedes vean la diferencia de cómo Excel nos va construyendo una mejor vida laboral para que al final nosotros podamos obtener buenos resultados. Vean qué fácil yo puedo hacer sumatorias de valores numéricos que se encuentran dentro de la celda, e igual yo puedo hacer conteo de las celdas que yo estoy seleccionando acá. Y ella automáticamente, miren, lo va a realizar. Porque eso hace Excel, simplificarme mi vida laboral. Que yo pueda trabajar y que en este caso la acción automáticamente con los diferentes tipos de funciones que más adelante ustedes van a ver, podemos ir construyendo y realizando diferentes acciones. De la forma en la cual acá se encuentre, sea horizontal, vertical, yo voy a obtener siempre lo que es un resultado. Y aún así, si usted me dice, coloco un valor, acá no, un valor acá, un valor no. Y yo quiero obtener una suma, igualmente lo va a hacer. Porque él lo único que va a ir a buscar son aquellas celdas donde se encuentran el valor. Entonces vean qué tan importante es la diferencia de un operador aritmético a lo que es una función. Cumplen dos cosas diferentes. La función me simplifica porque me agarra los rangos y automáticamente obtengo los resultados. Y un operador aritmético en una misma celda yo puedo construir la acción para obtener en este caso un resultado. Ya sea una sumatoria, una resta, una multiplicación. Usted tiene los valores que las personas le van a ir dando y entonces usted quiere ir sumando. Y no tiene acá en el cuadro donde colocar esos valores, entonces lo trabaja en una sola celda. Y vea que automáticamente usted está obteniendo un resultado correcto. Que Excel, en un abrir y cerrar de ojos, estamos obteniendo lo que es el resultado. ¿Queda claro? Sí, muy claro. Uh-huh. Muy bien. ¿No tienen ninguna consulta? No. Ok, miren, voy a dejar de compartir porque acá me confundí. Muy bien, entonces miren, me quedan 4 minutos. Voy a tratar de explicarles acá lo que sería el tema que les traía de celdas en blanco. Dice acá, mire que en ocasiones cuando importamos datos a Excel terminamos con una tabla que contiene celdas en blanco. Dentro de una misma columna, observé la siguiente imagen para que pueda obtener mejor a lo que, comprender mejor a lo que me estoy refiriendo. Me voy a ir rápido, miren, por el tiempo a lo que es mi hoja y me voy a ir acá. Fíjense por favor acá. Yo tengo valores numéricos, tengo fechas, tengo textos, tengo formas acá y tengo, en este caso, celdas en blanco. De repente yo tengo un cuadro que estoy formando poco a poco porque Marcela me está entregando uno, Juan está entregando otro, Fernando me está entregando otro y entonces solamente voy colocando acá los datos y me hacen falta otros que colocar. Yo puedo trabajar dos formas. ¿Se han dado cuenta cuando nosotros llamamos a una agencia de viajes y hacemos la consulta si tienen espacios, no sé, para viajar, y de repente la persona le dice, permítame un minuto, y ven que automáticamente nos dan el resultado? Puede suceder que la persona automáticamente haga esta acción que yo voy a trabajar en este momento, identifique dónde tiene el espacio. Entonces, cuando nosotros tenemos acá varios valores, yo no voy a estar haciendo esto que estoy haciendo en este momento. ¿Qué creen que estoy trabajando ahorita acá? ¿Cómo se le llama esta acción que estoy haciendo? Selección de celdas no adyacentes. Exacto,
es selección de celdas no adyacentes. Pero imagínense que el cuadro sea más grande, me va a llevar mucho tiempo a realizar esa acción. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a seleccionar todo. Y antes de irme a realizar la acción, le pregunto. ¿Creen que estas celdas, donde se encuentran esas dos formas, están ocupadas? Sí, están ocupadas. ¿O están puestas? Están ocupadas, me acaban de decir. ¿Sí, dice? Solo puestas. Ah, me acaban de decir que solo están puestas. ¿Saben que con esta acción puede ser una imagen? Una imagen, ¿eh? Una imagen, miren. Aquí le estoy dando vuelta a la imagen. Es una imagen. Entonces, ¿está colocada porque la he puesto acá? ¿Está ahí? ¿Está ocupada esta celda o no? No, la puede pasar para otro lado. Ah, puedo pasarla. Pero entonces, cuando haga la selección, estas celdas no me tendrían que seleccionarse, ¿verdad? ¿O sí? Yo creería que no. Ah, muy bien. Dicen que no. Entonces, vean lo que voy a hacer. Miren. Es algo que ustedes van a aprender en este momento. Estando en la pestaña de inicio, me voy a ir para el grupo modificar. Estando acá, miren, le voy a dar a ir a especial. Y le voy a dar celdas en blanco. Y le voy a dar a aceptar. Y miren, automáticamente me lo crean. Y miren lo que van a aprender. Esto puede suceder que alguno de ustedes no sepa. Pero miren lo que voy a hacer en este momento. Vane. Y en este caso, miren, le voy a dar. ¿Vieron lo que hice? Automáticamente tengo mis celdas con todo el texto que acabo de colocar. Los voy a dejar con esta pregunta para que me la contesten el día lunes. ¿Qué creen que hice para obtener este resultado? Muy bien, voy a dejar de compartir y si no tienen alguna otra pregunta, nos vamos entonces a quedar hasta acá. Pasen feliz noche y nos vemos primero Dios el día lunes. Recuérdense que llevan esta tarea para el día lunes. Me la contestan el día lunes entonces. Nos vemos, cuídense por favor. Feliz noche. Feliz noche.